Serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no os habéis equivocado de canal. Y este canal tampoco ha cambiado la temática. Sigue siendo un canal de modelismo. Y como os dije en el anterior vídeo, el contenido del canal se va a ampliar, porque voy a subir vídeos de carreras antiguas y alguna cosita interesante como el tema... con el tema con el que he empezado hoy el vídeo, ¿no? Con la crítica que voy a hacer de una película a mi manera, ¿vale? Voy a criticar esta película a mi manera, voy a hacer voy a intentar explicaros por qué me gusta esta película de la que os voy a hablar hoy, que es nada más y nada menos que Vértigo en la pista. A ver, he empezado con una canción italiana de aquella época, de los años 80, porque la película va de eso, ¿no? La película es una peli ochentera por excelencia, de comienzos de la década del 80, exactamente del año en que yo nací, de 1980, ¿no? Que todavía tiene ese aire setentero, pero que, oye, mola. Y si os gusta la Fórmula 1 de efecto suelo y con el motor Ford Cosworth V8 DFV, esta película os va a encantar. Por lo menos a mí me encanta. A ver, yo soy un nostálgico de la Fórmula 1 de aquella época. Así que nada, vamos a empezar con... bueno... con esta crítica, con esta revisión a esta peli, ¿vale? Vértigo en la pista. Ese es el título. A ver, es una coproducción, a ver si me sale bien, ¿cómo era? Ítalo-germano-española del año 1980. Tengo que reconocer una cosa, que fui desobrado en el anterior vídeo y os decía que era una película que no vais a encontrar en ningún sitio porque nadie tiene en YouTube. No, es mentira, me equivoqué. Yo cuando tengo que reconocer las cosas, lo hago. Lo que sí es verdad es que esta película la vais a encontrar en otros canales, pero no la vais a encontrar en español. He estado investigando, he estado buscando la película. Es una película que tenía muchas ganas de poder ver y yo la tenía en una cinta de VHS. Ya os contaré ahora un poco más adelante cómo la conseguí. La tenía en una cinta de VHS y, bueno, hasta hace poquito he empezado a digitalizar todo el archivo que tengo de carreras antiguas, de documentales y de películas, bueno, de todo lo que tengo relacionado con el mundo del motor. Entonces, esta película, después de mucho tiempo buscándola en ciertas páginas, un canal, en otro, me di cuenta que no estaba disponible en español. Lo que sí descubrí hace poco es que está en dos idiomas, en italiano y en inglés, pero no con ese nombre, no con Vértigo en la pista, sino con el título alternativo con el que se estrenó esta película en Italia, en Alemania y en otros países, que es Speed Driver. Entonces, es muy complicado, era muy complicado encontrar esta peli en español y yo creo que, salvo que no se busque en sitios muy específicos donde puedas comprar un VHS antiguo, es muy difícil de conseguir. Yo la voy a subir para que la podáis disfrutar. Como decía, el título en inglés es Speed Driver, aquí os pongo la portada, y si os dais cuenta, en la portada ya nos indica... que es una peli, bueno, a ver, nos lo ponen como algo dramático, ¿no? Porque si os dais cuenta, me parece que pone no basta arrivare primo, devi arrivare vivo. O sea, que ya nos están metiendo el miedo ahí de que alguien la va a palmar. Le han matado. Bueno, pero para saber quién es el malo, quién es el bueno, de qué va la película, primero tenemos que conocer quiénes son los actores que interpretaron a esos personajes. Así que vamos a empezar... por el principio. A ver, es un trío de actores protagonistas, cada uno de una de las nacionalidades que coprodujeron esta cinta. Bueno, realmente hay una excepción, porque por parte de Italia tenemos a Fabio Testi, por parte de España tenemos a Francisco Rabal, y por parte de Alemania no hay nadie, sino que decidieron darle el papel a una actriz austríaca que se llama Senta Berger.
A ver, Fabio Testi. Fabio Testi, bueno, pues era un actor que fue muy prolífico en los años 60 y 70 y seguramente también durante los 80. O sea, hizo sobre todo películas de acción, spaghetti western, que era muy común en aquella época. Y la verdad que, bueno, que dentro del trabajo que hizo este actor, pues esta película se sale un poco quizás de lo común, ¿no? Pues una película en la que no interpreta ni a un detective, ni a un policía, ni a un vaquero, ni, no sé, ni a un mercenario, ni nada de eso, sino que interpreta a un tipo que se mete a piloto de carreras. Para la protagonista femenina escogieron a Senta Berger, una actriz austríaca que, bueno, podríamos decir que es la que tiene quizá un poco de más caché dentro de los protagonistas, ¿no? Porque esta actriz, a pesar de que hizo muchas películas en Italia y en Europa, hizo mucho cine europeo, también tuvo su época de Hollywood. O sea, interpretó papeles, algunas veces con más importancia que otros, ¿no? En películas bélicas, en películas de Hollywood, compartiendo película pues con auténticos monstruos del cine, ¿no? Como Kirk Douglas, Charlton Heston y, bueno, y películas bélicas como La Cruz de Hierro, ¿no? También hay una película que me gusta mucho, que no creo que sea muy conocida, que se llama Conspiración en Berlín. A ver, a mí me encanta el cine de espías, o sea, me encanta el cine de lo que es la Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, me encanta el cine de espionaje, y compartió película nada más y nada menos que con Sir Alec Guinness. Bueno, el Obi-Wan de toda la vida, ¿no? El auténtico Obi-Wan. ¿Obi-Wan Kenobi? ¿Qué te hace creer eso? Y Senta Berger interpreta el papel de una periodista norteamericana que está siguiendo las carreras en Europa. Ahora, más adelante, os hablaré sobre el argumento, que la verdad es que no tiene desperdicio. El papel de Paco Rabal en esta película, bueno, a ver, le viene estupendamente. Es el de malo, el de mafioso. O sea, es un mafioso italiano que lo hace, además, el tío en esta peli lo bordó, ¿eh? O sea, está espectacular. Tú no eres nadie. Y si yo no te ayudo a correr, no serás nadie. Y para completar el cartel de la película, tenemos a dos actores secundarios, o que interpretan unos papeles secundarios, como fueron Horacio Orlando, un actor italiano, que, bueno, que tiene la parte más cómica de la película y es el compañero de aventuras de Fabio Testi. Y luego también tenemos otro actor español, el gran Manolo Zarzo, que hace de nada más y nada menos que de jefe de equipo de Fórmula 1. Y ya que os he contado quiénes fueron los actores de carne y hueso, ahora os voy a contar quiénes fueron los actores mecánicos de esta película. Porque esta película tiene mucho ambiente de carreras y sobre todo de carreras de la época. O sea, es una película que en ese sentido es muy, muy buena por la cantidad de escenas de carreras que aparece, por la cantidad de coches de competición que salen. Empezando por orden, os puedo decir que aparecen vehículos del Campeonato del Mundo de Resistencia, concretamente en la categoría 2 litros, aparecen barquetas Osella, barquetas Abarth, barquetas Lola, los Lancia Beta Monte Carlo Turbo, o sea, aparecen unos coches muy interesantes en una carrera de resistencia, que ahora os contaré cuáles. Luego, seguidamente, tenemos la aparición de los BMW M1 del campeonato Procar, de la serie Procar. Bueno, que muchos lo sabéis, es un campeonato que se creó para ser carrera soporte de la Fórmula 1 entre los años 79 y 80. Y ahí corrían, bueno, pues los pilotos habituales de la Fórmula 1. Ahí corrió, pues, Didier Pironi, Jan Lammers, Niki Lauda, Carlos Reutemann, en fin, todos los pilotos de aquellos años, ¿no? A ver, a mí el BMW M1 es un coche que me encanta. De hecho, lo tengo apartado para hacer, bueno, no será una maqueta, es un juguete que quiero transformar en una maqueta, pero os digo, es un coche que me entusiasma. El libro es su tabla. Gracias mil. ¿Qué ha dicho? Oh, ha dicho que ese coche de carreras es una maravilla. Y como plato fuerte de esta película, el actor mecánico por excelencia no podría ser otro que más que un Fórmula 1, ¿no? Sí, en esta película aparece un Fórmula 1, exactamente un Williams FW07 del año 79. A ver, este coche fue un coche real, fue un coche que, o sea, con una decoración real, que participó en el Mundial de Fórmula 1 en algunas pruebas. Pero os contaré en manos de quién participó este coche y qué consiguió este coche, no en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pero sí en un campeonato que había en su momento, que era el Campeonato Aurora, el Campeonato Británico de Fórmula 1. Y es que los ingleses
Bueno, son así, ¿no? A ver, son más chulos que el punteras, como se suele decir. O sea, los ingleses tenían su propio campeonato de Fórmula 1. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? No, no. Creamos nuestro propio campeonato de Fórmula 1. Al igual que tienen ahora su propio campeonato de Superbikes, que es el que tiene las mismas motos, el que usa las mismas motos que el Mundial, ¿no? Pero los ingleses que son así. Les encanta tanto el mundo de las carreras que cuando se deciden hacer algo, lo hacen a tope. Bueno, os he hablado de los actores. Os he hablado de los coches de carreras que aparecen en esta película. ¿Y qué es lo que toca ahora? Los circuitos. En esta película aparecen 3 circuitos, aparecen 3 competiciones de aquellos años. Bueno, exactamente de entre 1979 y 1980, porque puesto que la película rodó algunas escenas en el año 79 y otras en el 80, ¿no? O sea, no se hizo íntegramente en el año 1980, sí, algunas escenas, y sobre todo se estrenó en ese año, ¿no? A ver, en esta cinta se pueden ver competiciones en 3 circuitos: Vallelunga, Nürburgring y Jarama. ¿Tú crees que ya está para correr el circuito el Jarama? La primera carrera que podemos ver es las 6 horas de Vallelunga de 1979. La segunda competición que podemos ver es una carrera del campeonato Procar en el circuito de Nürburgring, en la ciudad de Nuremberg. Y la tercera prueba ya es tremenda. Fue el Gran Premio de España de 1980. Sí, ese gran premio tan curioso, tan raro, ese gran premio que estuvo rodeado de esa polémica tremenda por la guerra entre la FISA y la FOCA. Que, por si no lo sabéis, la FOCA es, a ver si lo digo bien en inglés, la Formula One Constructors Association, o como se diga. No es, a ver, la FOCA no es la suegra de nadie, aunque algunos os empeñéis en llamarla así. Se utilizaron esas carreras, o mejor dicho, se aprovecharon esas carreras para rodar escenas de la película, y la verdad que le da un punto de realismo muy, muy, pero que muy, muy bueno a esta cinta. Y ahora sí, el momento que estáis esperando, lo que deseáis saber, ¿de qué va esta película? ¿Cuál es el argumento? ¿De qué trata esta cinta? Pues lo voy a intentar resumir de la mejor manera que pueda, ¿vale? También os tengo que decir que seré totalmente objetivo, porque os hablaré de las cosas que me gustan y también de las cosas que no me gustan de esta película, por sí. Tiene cosas que no me gustan para nada, pero siempre me quedo con lo bueno. Entonces, el argumento es muy sencillo. Se trata de un tipo que se llama Rudy Ruffo, que, bueno, que junto con su amigo Napoli se ganan la vida como pueden haciendo carreras ilegales. Hacen carreras de motocross, hacen desafíos tipo pruebas de a ver quién es el que aguanta más, quién es el que lo tiene más cuadrado de hacer cualquier burrada con una moto de cross y cualquier tipo de competición ilegal. Y llega el momento, ¿no?, en que a alguien le interesa como piloto o cree que puede ser útil, decide llamarlo para que haga una prueba y decide contratarlo como piloto para que corra en las 6 horas de Vallelunga. Bueno, a ver, corre en las 6 horas de Vallelunga, el tipo hace una buena actuación y demás, y de ahí pasa a competir para un equipo, para el equipo Expósito. A ver, hay que decir una cosa, hay que aclarar una cosa, puesto que lo he dicho antes y no quiero que se me olvide. A ver, esta carrera tiene, en mi opinión, tiene algo que no tienen esta película tiene algo que no tienen otras películas de carreras. Y es que es lo que la diferencia y lo que le hace destacar sobre otras cintas, a pesar de que los actores no fueran actores de Hollywood, a pesar de que esto no fuera una superproducción americana, es una coproducción europea, entre 3 países europeos. Y bueno, y si hubiera estado rodada por algún director más famoso del cine de Hollywood, si hubiera estado interpretada por actores americanos, pues posiblemente esta película sería recordada mucho más, ¿no?, de lo que tristemente no se recuerda esta película. Y es que esta película tiene las peculiaridades, porque son 3, mejor dicho, de que rodaron escenas de la película el día que había carreras. O sea, no hicieron como en una película que descubrí hace poco, de Al Pacino, que se llama Bobby Deerfield, que trata sobre la Fórmula 1 en los años 70. A ver, es buena también, la película es interesante. Pero claro, a ver, no es lo mismo. No podemos encontrar el mismo realismo que encontramos en Vértigo en la pista cuando vemos a Fayo Testi, que aparece en una escena con un piloto que hace un cameo. Sí, o sea,
No es nada más y no es nada más y nada menos que Carlos Alberto Reutemann. Sí, el Lole aparece en esta peli, en una de las escenas con Fabio Testi. El día que se celebraba una carrera del campeonato Procar en el circuito de Nürburgring. O sea, esto es tremendo. El director dijo, bueno, ¿para qué vamos a hacer un montaje aquí? Vamos a mezclar escenas, que te subes a un coche, que te bajas, que no sé qué, no sé cuánto, y luego metemos por ahí un trozo de la carrera. No, nos vamos al circuito. El día que se esté celebrando las 6 horas de Vallelunga, tú paseas por los boxes, te grabamos al lado de los coches y ya está. Y queda súper real, coño. Y es que queda muy real. O sea, realmente está muy bien hecho. El día de la carrera del campeonato Procar hicieron lo mismo. El día del Gran Premio de España hicieron lo mismo. O sea, se puede ver a Fabio Testi y a Senteberger paseando por la línea de boxes del circuito del Jarama. Para mí esto pues es increíble, porque yo he estado muchas veces en las competiciones de Fórmula 1 clásico del Jarama. Y a ver, el ambiente que muestra la película es realmente el que a mí nos enseña. Yo obviamente no he estado en el Gran Premio de España de 1980. Yo estaba en casa, metido en el chiquipac o con el tacataca. No sé cómo me tendrían mis padres, pero allí en el Jarama no estaba. Pero sí os puedo decir que el ambiente de esas carreras, de esa época, es único. Es único. O sea, lo que uno disfruta viendo los coches en la línea de boxes con neumáticos amontonados, con mecánicos por allá, desmontándome de coche por todos lados, eso lo he podido ver en las competiciones de vehículos clásicos del Jarama y es realmente una pasada. Entonces, ver una película en la que te están mostrando no una escena que han recreado para mostrarnos cómo era el Gran Premio de Fórmula 1 de España, sino que te están mostrando realmente el Gran Premio de España. O sea, eso yo creo que pocas películas de carrera lo han hecho. Las únicas dos películas que creo que tienen esas excepciones han sido Le Mans de Steve McQueen y Grand Prix, la película clásica de Fórmula 1 por antonomasia del año 1966. Y aunque Rush, la película que cuenta la historia de Niki Lauda y James Hunt, esté excelentemente hecha, o sea, está muy bien hecha, realmente nos están recreando algo. No nos están mostrando cómo eran las cosas. O sea, no fueron al circuito del Jarama y grabaron ahí. Sobre todo porque no tenían una máquina del tiempo. Pero en esta película lo hicieron y aunque, ya os digo, aunque la calidad de la película o la calidad de ciertas escenas no sea realmente tan espectacular, esto yo creo que merece la pena. Siguiendo con el argumento, que me he despistado un poquito, me he puesto a hablar de Fórmula 1 porque es que la verdad que ya veis que me encanta esta categoría. Siguiendo con el argumento, bueno, pues resulta que es un tío, como os decía, Rudy Rufo, que es bueno corriendo en coches, es bueno, el tío es bueno corriendo, en moto, en coches y en lo que le den, le proponen correr para el equipo de este personaje, de Lucky Espósito, que es un tipo un poquito mafioso, ¿no? Y entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que se ve metido en un tema de drogas. O sea, al final utilizan el equipo para traficar con droga, bueno, en fin, para hacer todo tipo de chanchullos. Él dice que pasa de esas historias, deja colgado al equipo, pero como contrae una deuda con este tipejo, al final le intenta amenazar. Pero ahí entra a rescatarle Susan, la periodista, que le, a ver, se da cuenta de que es un tío que vale, que es un tío con talento para ser campeón, y le ofrece un contrato de Fórmula 1. Y aquí entra en juego la parte más interesante de la película, ¿vale? Utilizan en esta película el equipo de Fórmula 1 de Emilio de Villota. O sea, para esta película Emilio de Villota cedió su monoplaza, cedió, yo creo que también, no sé si sus instalaciones o no, pero aparece el taller de ese equipo, aparece el coche, Fabio Testi se sube en el coche, o sea, no hay aquí ningún tipo de trampa, ni mucho menos. Es el Williams FW07, de Emilio de Villota, además con el patrocinio que llevaba en esa época, o sea, no han cambiado nada. A ver, realmente es un detalle muy importante que le da a la película un toque de realismo muy, muy bueno. Otra parte que me gusta mucho es que cuando llegamos a la parte de la película, el momento de la película en el que empieza el Gran Premio de España, ¿no? En el que estamos con la clasificación, entrenamientos y demás, se puede ver a dos auténticos monstruos de los 80 como son Gilles Villeneuve y René Arnoux, discutiendo, bueno, comentando algo en los boxes del circuito de Jarama. Hay que recordar que el Gran Premio de ese año, como os decía antes, estuvo inmerso en una guerra entre FISA y FOCA. Al final hubo equipos que no participaron, o sea, no participó ni Ferrari, ni Renault, ni Alfa Romeo, ni el equipo Sella.
Fue un gran premio un poco descafeinado, porque al final resultó un gran premio no puntuable para el campeonato del mundo. Pero aún así, ver esas imágenes realmente... O sea, si ya la película no os parece interesante, como documento del mundo del motor de aquella época, la película es sensacional. Y ahora vamos a la parte que no me gusta de esta película. A ver, como os he dicho antes, me encanta que muestra diferentes circuitos, muestra cómo eran las competiciones de aquella época, muestra cómo eran los coches, o sea, muestra cómo era el ambiente de las carreras, que eso me encanta realmente, ver, o sea, ver unos boxes donde se colocaba todo de manera improvisada, había pilas de neumáticos, había cajas de herramientas por allí, partes de la carrocería de un Fórmula 1 por allá, un motor por otro lado, los mecánicos trabajando en mitad de la gente. Bueno, además hay una cosa que es fantástica, o sea, la línea de boxes del circuito de Jarama se ve atestada de gente. Incluso se ven imágenes de por ahí, de guardias civiles por ahí. O sea, como dice un amigo mío guardia civil, dice, con el triqui puesto y todo, con el tricornio. O sea, es fantástica. La peli en ese sentido es fantástica. O sea, tiene muchas cosas que me gustan por lo auténtica que es la película, ¿no? Porque tiene ese sabor auténtico de las carreras que, desgraciadamente, creo que se ha perdido hoy. Sí, a ver, ahora todo es mucho más seguro. Es todo muy profesional, está todo muy, muy cuadriculado, ¿no? Pero en aquella época era... no sé, ¿cómo decirlo? Era una anarquía la que había en los boxes, en el ambiente de las carreras, que le daba ese sabor tan auténtico a las carreras, ¿no? Entonces, todo eso me encanta. Pero, ¿cuál es la parte que no me gusta? Yo creo que lo vais a pillar enseguida, ¿no? Porque si estamos hablando de que tenemos el actor principal, otra de las protagonistas, la actriz principal es una mujer, o sea, ahí le mete un rollo romántico, que para mí no pega nada eso ahí, ¿no? Yo te quiero. Yo también. Es como dice un amigo, o sea, hay peli que dice que le gustan mucho las pelis de Segunda Guerra Mundial, de cine bélico, al igual que a mí, y él dice que hay películas de cine bélico, o sea, hay películas de Segunda Guerra Mundial muy buenas, y la cagan cuando le meten un rollo romántico, ¿no? Y esto es como dice mi amigo Pepe, estos son folletines, y es verdad, es un folletín romántico que, en mi opinión, no viene muy no viene muy a cuento aquí, ¿no? O sea, sí. Eso es lo que hacen los enamorados. Al menos es lo que hacíamos los de mi época. Si estamos hablando de una película de acción, donde hay carreras, donde hay un tema de... Bueno, que metes un tema de tráfico de drogas y de mafiosos y demás, joder, céntrate en eso, ¿no? No metes un rollo romántico para cortar un poco el rollo de la peli. Pues es un poquito lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí dijeron, venga, vamos a coger aquí a una chica guapetona. Ole, mi niña, de Almería tenías que ser. Luego cogemos al guaperas de turno. No es precisamente Robert Redford, pero... Y ya está, tenemos el quilombo aquí montado. ¿Cómo que tal ahorita que te vi? Sí, señor, de orgía erótica. Montamos un rollo romántico. En mi opinión, eso sobra. Eso sobra en la película. Yo me quedo con lo que me gusta, con lo que me interesa. El tema de las carreras clásicas. Bueno, ya son clásicas, claro. Después de 40 años, imaginaros. O sea, pero en aquel momento era lo más de lo más. La Fórmula 1 que había era lo más de lo más, ¿no? Pues yo me quedo con eso. ¿Cómo eran las carreras de aquella época? Las carreras del Campeonato Procar, las carreras del Mundial de Resistencia. ¿Cómo era la Fórmula 1? Las curiosidades que descubro. Bueno, cada vez que veo esta película, encuentro cosas nuevas. Por cierto, se me olvidaba. Es que me encanta tanto esta peli que me emociono ya. Por cierto, se me olvidaba una cosita que no quiero que se me pase antes de terminar el vídeo. Para esta película, os he dicho que utilizaron el equipo de Emilio de Villota, de Fórmula 1, con el que corrió el campeonato británico de Fórmula 1. Pero es que para el campeonato Procar utilizaron el equipo del piloto italiano Arturo Mezzario. O sea, hay en nada, ¿eh? O sea, esta gente decía, bueno, vamos a utilizar aquí el coche de uno, el coche de otro, nada de alquilar. Oye, ¿nos prestas tu coche para las escenas y tal? Perfecto. En fin, la peli, como os digo, la peli tiene cosas muy interesantes, a pesar de no ser una superproducción de Hollywood. O sea, no se puede comparar, obviamente no se puede comparar con Le Mans, no se puede comparar con Grand Prix, pero no está tan por detrás. Ojo, no está tanto por debajo. Si sabéis apreciar este tipo de cine, si os gustan las películas del mundo de las carreras, yo creo que esta película os va a encantar. Y si sois como yo, que os gusta la época del efecto suelo, de los motores de los motores Cosworth V8 DFV y de esta Fórmula 1 tan peculiar, esta película yo creo que os va a gustar. Así que nada, cuando termine de subir este vídeo, voy a subir la peli. Espero que la disfrutéis. Venga, chicos, hasta luego.